1989, Hong Kong. Bienvenidos al Campeonato Mundial de Lucha Libre de 1989. Hoy podrán contemplar un gran espectáculo porque tenemos entre nosotros a las grandes figuras de las artes marciales. Recién llegado de los campeonatos de Corea, Chun-Li, más conocido como Cobra Roja. Representando el sumo, la lucha tradicional japonesa, tenemos al señor Yokusana. Desde Java viene el luchador de 2 metros de altura, la Pantera Negra. La fuerza, la habilidad y el espíritu de lucha de los candidatos están garantizados. Las apuestas son altas, no dejen de hacer las suyas, hay mucho dinero en juego. Querido público, prepárense para ver a sus luchadores favoritos. Prepárense para gozar del mayor espectáculo del mundo. Hagan sus apuestas y diviértanse, diviértanse, diviértanse. Ah!
¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué no encoges un poco? ¡Arriba! 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 Dos años antes. Ya es muy tarde.
¿Prefieres quedarte sentado ante ese maldito televisor a pasar un rato conmigo? En aquella época eras fuerte, nadie podía compararse a ti, pero... nunca volverás a ser el que fuiste entonces. Ya lo sé, pero... entrenaré a mi sucesor. Estoy harta de oírlo. Te pasas la vida luchando. Es duro vivir contigo. ¿Sabes que no consigo dormir sin esto? Ese gimnasio no te da dinero. ¿Por qué no lo vendes de una vez y buscas un trabajo de verdad? ¡Se lo merecía! ¡Eres grande, tío! ¡Eres el mejor! ¡Fantástico! ¡Sí! ¿Y tú quién mierda eres? Buenos días. Hola, Sei. Ya has vuelto. Tengo una buena noticia para ti. ¿Te acuerdas del señor Lim, el dueño del mercado de Guanchai? Sí. Le he preguntado si tiene algún empleo para ti. Me ha estado contando que hoy inauguran una de sus nuevas empresas. Es de... Dile que no quiero el empleo. ¿Qué? Johnny, entra. Estúpido alumno. Retíralo. ¡Basta! Quiero que te ocupes de él un rato. Veremos si consigue aprender algo. ¿Cómo te atreves? No me haces caso. Y ahora me pides que me ocupe de él además. ¿Por qué dices que no quieres el empleo? ¿No sabes lo que haces? Yo... ¡Ya basta! No me importa lo que hagas a partir de ahora. ¿Qué es lo que le pasa? ¡Guau! Debo aprender a hacer eso. ¿Por qué no me enseñas a hacerlo, Sensei? Si yo supiera hacer eso, te juro que no dejaría vivo Espera. A nadie. Creo que cometes un gran error. No creo que... ¡Susie! ¡Susie!
¿Estás ahí? Susi. Hola, señor Chang. Hola, ¿cómo estás? Hacía mucho tiempo que no te veía. Sí, come todo lo que te apetezca. Estoy harto de tanta mierda. ¿Qué has dicho? No hablaba contigo, viejo. Señor Han. Tu mujer se ha ido, ¿verdad? Sí. Me ha llamado. Quiere pedir el divorcio. Entiendo. ¿Tú qué opinas? No hay nada que yo pueda hacer. Oye, entiendo tu ambición. ¿Ese es tu alumno? Cae. No vale nada. Y tú lo sabes. ¡Gilipollas! Esperad, pagádmelo. ¿Qué es lo que quieres? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! Para ser una chica. Lárgate. Pero, ¿qué es esto? ¡Eh, viejo! ¿Qué? ¡Tráenos cerveza! Sí. ¿Vas a participar en los campeonatos de lucha libre? ¡Puedes ganar! Quizá no gane, pero estaré entre los tres primeros. ¡Sí! ¡Ahora vamos a celebrarlo! Confiamos en tu victoria. Brindemos. Sí, brindemos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Eh! ¡Vaya tía! No está nada mal.
¿Quieres sentarte con nosotros? No, gracias. Vamos, ven, ven aquí. Tú no nos conoces. Tío, jódete. Ryu. ¿Qué estáis haciendo? Si no queréis pelea, os aconsejo que la dejéis. Vámonos de aquí, Millie. ¡Maldito imbécil! ¡Ah! Ahora verás, idiota. ¡Dinero! ¡Dinero! Ese es del gimnasio de Kai. Matador, ¿no crees? ¡Eres el mejor! ¡Déjamelo a mí! ¡Eres un cabrón! Presumiendo ante la chica, ¿eh? No soporto a los tíos como tú. ¡Me he equivocado! ¡Sensei! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Eres uno de ellos? ¡Venga, vamos! Lamento lo que ese chico os ha hecho. Es uno de mis alumnos. Pues no es un buen alumno, precisamente. Espera, espera. ¿Dónde aprendiste a luchar de ese modo? Me enseñó mi padre, pero murió cuando yo era un niño. Ryu, vámonos. ¿Tú aquí? ¿Yo? ¿Aprender artes marciales en tu gimnasio? ¿Estás bromeando? No, hablo en serio. Tú tienes mucho talento.
Me dijiste que tu padre había sido luchador. Seguro que su talento corre por tus venas. Digas lo que digas, no quiero aprender artes marciales. Solo quedamos mi madre y yo, y además me gusta el baloncesto. No me hubieran aceptado en la Universidad de Kowloon sin la beca que conseguí jugando al baloncesto. ¿Eres un jugador de primera? Bueno, hago lo que puedo. Pero no sabría decir si soy... Yo sé que podrías ser el mejor en el mundo de las artes marciales. Estoy convencido. ¡Ryu! Lo que tienes que hacer es entrenar conmigo. Gracias, pero no. Señor Ryu. No me daré por vencido. Veo que tienes admiradores, ¿no? Exacto. Tu padre fue un luchador muy famoso, ¿verdad? Tú lo llevas en la sangre. No, no pienso hacerlo. Conozco todos los trucos necesarios para proteger a Millie. Es todo cuanto necesito. ¿Dijiste todo eso a tu entrenador? Sí. ¿De verdad? De verdad. No necesito ir a su gimnasio. Sé cómo protegerte. ¿En serio? Sí. ¿Os habéis perdido? ¿Quién eres? Otra vez tú. Nunca aprenderás. Cometo el mismo error dos veces. ¡Corre! ¡Millie, corre! ¡Ryu! ¡Me las apañaré! ¡Corre! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¿Y
¿Quién llama? Sí. Oh, Dios mío. Ryu, ¿qué te ha ocurrido? ¿Te encuentras bien? Ryu. Ese bastardo de John. Me avergüenzo de tenerlo en mi gimnasio. Lo siento mucho. Sensei. ¿Qué? ¿Qué es lo que has dicho? Sensei, enséñame todas las técnicas de lucha que conoces. Por favor. Por eso he venido. Gracias a Dios, no han herido a Millie. Pero si hubieran... Quiero ser más fuerte. Debo serlo. Esto nunca lo olvidaré. No, no pienso enseñarte nada. Tú únicamente quieres vengarte. Sensei. He dicho que no. ¿Qué te pasa, Ryu? Pareces cambiado. Lo siento. Me han dicho que las cosas no marchan muy bien con Millie. En este momento hay algo más importante en mi cabeza que Millie. Kai-sensei, ¿verdad? Sensei. Vamos. Sígueme. Un luchador nunca inhala aire cuando ataca. Pero tienes que absorber toda la energía de tu contrincante. ¿Lo entiendes? Sí. Nunca retrocedas, ¿de acuerdo? En ángulo y hacia un lado. ¿De acuerdo? Inténtalo.
No, no, nunca. Venga, otra vez. Muy bien. Gracias. Sí. Este es el concepto básico de las artes marciales. Levanta. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Pega. Prueba con esto. No te rindas. Más alto. Ryu. ¿Qué? ¿Qué opinas ahora respecto a la venganza? ¿Todavía la deseas? No, sensei. Ellos ya no me importan nada. Me gusta entrenar, aunque sea muy duro. Todo cuanto yo te enseño no debe finalizar en una venganza. Tendrás la oportunidad de probarte a ti mismo. ¿Qué oportunidad? El campeonato del mundo. Tú debes de ser... ¡Deténle! No dejes que practique las artes marciales, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ryu no es un luchador. Es una persona cálida y comprensiva. Quizá tú fuiste campeón de lucha en otros tiempos. Puedes pedirle a Ryu que haga lo mismo. Él no está hecho para el ring. Millie, te equivocas. Nadie me obliga a hacerlo. Me gusta el entrenamiento. Y quiero competir con otros luchadores que entrenan igual que yo. No quiero verte luchar nunca más. No soporto la idea de que te hieran. Ryu, mírame. ¿Quieres vivir este tipo de vida? No.
es demasiado fácil. Ken, John y Eric, venid aquí. ¿Qué te sucede? ¿Acaso le tienes miedo a Lee? Es muy bueno, ¿verdad? Sí. Tengo miedo. ¿Qué es eso? Mi padre lo llevaba atado en la frente cada vez que luchaba. Cuando yo tenía 6 años, me enfrenté a un chico que era 3 años mayor que yo. Fue la primera vez que me enfrenté a alguien desde que mi padre empezó a enseñarme artes marciales. Aquella mañana estaba muerto de miedo. Me temblaban las piernas. Entonces mi padre me ató esta cinta a la cabeza y dijo: vamos. De golpe dejé de sentir miedo y gané la primera pelea de mi vida. Fue una victoria fácil. Muy bien, la siguiente técnica. ¡Ah! ¡Ah! Descálzate.
Debes tener un control total. La mente, el cuerpo y el alma en armonía. ¿Me estás proponiendo que le diga que le deje luchar en el campeonato? No puedo. Ha trabajado muy duro. Y además, está decidido. Tengo miedo. No sé por qué, pero tengo miedo. No te preocupes. Será contra Lee. Vamos, no te asustes. Puedes ganarle. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Vamos!
¡Ryu! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Lucha! Pensé que... Ha sido culpa tuya. Tú. Tú le has matado. ¡Asesino! ¡Hijo de perra! ¡No! Estás demasiado borracho. No bebas. No estás bien, Kai-sensei. La otra noche me dijiste que dejarías la bebida. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué? ¿Y yo dije eso? Mirad quién está aquí, el señor La Muerte. Estoy contento de no haber seguido contigo. Si no, habría terminado como aquel otro chico. ¿Cómo se llamaba? ¿Ryu?
¡Dejadle en paz! Tú no te metas en esto. Solo expongo los hechos. ¿Verdad, señor La Muerte? ¿Eres La Muerte? Nos debes algo y vas a pagarlo. ¡Vamos, viejo! Agua. Tráeme un vaso de agua. Río. Por favor. Río. Agua, por favor. ¿Cuánto tiempo sin verte? He oído rumores acerca de tu último y querido discípulo. Se acabó. Me he vuelto a casar. Ahora soy la señora Lin, la mujer del presidente de una empresa. Estupendo. Adiós. Me alegro de haberme divorciado de ti. Me horroriza pensar que todavía podría seguir contigo.
por querer jugar conmigo. El gimnasio está sucio. ¿Jack? ¿Eres Jack? Han pasado 3 años desde que te vi por última vez. ¿Qué es lo que quieres? Horrible. Me dejaste hace 3 años. ¿Por qué vuelves ahora? Me envía la Asociación de Lucha Libre. ¿La asociación te ha enviado? Hace tiempo que quieren contactar contigo. Me pidieron que viniera. ¿Para qué? Ellos quieren que luches y compitas con el gimnasio de Lee. ¿Con Lee? Tiene que ser algo especial después del accidente. Imagino lo que piensas. El gimnasio del asesino Lee contra el gimnasio de la víctima Kai. Venderán muchas entradas. Pero no tienes a nadie que se enfrente a Lee. A menos que vuelvas al ring para luchar contra él. Si aceptas, estoy dispuesto a entrenarte. Estoy bromeando. ¿Quién querría entrenar a un borracho como tú? Señor Yuga. Ah, hola. Qué bonitas. No las he traído yo. El señor Kai estaba aquí cuando llegué. Se fue sin decir una palabra. No quiero esas flores. Suélteme. No. Entristecería a Ryu. ¿Entristecería a Ryu? Esas flores son del hombre que le impulsó a luchar y a perder la vida. Para Ryu, son una ofrenda de su padre. ¿Qué? Cuando trabajaba en el restaurante, Ryu me decía a veces: el señor Kai es mi padre. Me está entrenando otra vez. Me enseña las técnicas que no sé. Él enriquece mi espíritu.
¿Cuánto tiempo seguirás compadeciéndote de ti mismo? Resulta penoso verte así. Lo que le enseñaste cambió su vida porque él te respetaba. Fuiste el único que le dio el coraje necesario para creer en sí mismo. Y tú ni siquiera crees en ti mismo. ¿Era mentira lo que le enseñaste? ¿Sucedió todo en vano? ¿Cómo puedes despreciarte así? Lo último que Ryu hubiera esperado de ti es que abandonaras. ¿Dice en serio? ¿Luchar contra Lee? Está loco. Lee lo matará. ¡Vamos! ¡Pega! ¡Levanta!
Vamos. Vamos. Vamos, pega. Levanta. Levanta. Vamos, pega. Levanta. Vamos, pega. No está mal. ¿Presenta para usted este campeonato después de lo que pasó con el señor Ryu? No me afecta haber matado a un hombre. Enviaré a ese individuo a donde se encuentra Ryu.
Muy bien. Venga. Y ahora, señoras y señores, para terminar, lo más importante. La pelea que todos estábamos esperando. La lucha final para discernir quién será en esta ocasión el campeón del mundo de lucha libre. ¿Acaso será el actual poseedor del título, el invencible Chun-Li, nacido en Vietnam, el luchador que hace 2 años y en este mismo ring conmocionó el mundo de las artes marciales al provocar la muerte de su joven contrincante? ¿O será el vencedor del campeonato de hace 10 años, Machiko Kai, entrenador y amigo del luchador que murió a manos de Chun-Li? Chun-Li es el favorito absoluto, pero tal vez, estimulado por sus ansias de venganza, Kai pueda sorprendernos y lograr su deseo de vengar a su discípulo. Así pues, señoras y señores, ocupen sus asientos y prepárense para presenciar la que sin duda será la lucha del siglo. ¿Quién es el mejor? ¡Tú, Chun-Li! ¡Lo voy a matar! ¡Sí, lo haré! ¡Chun-Li! 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 ¿Cómo van las apuestas? 9-1. Como estaba previsto. Será igual que hace 10 años. Yeah.
perdonara.